Hola gente de YouTube, sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión les traigo un nuevo juego, pero es completamente diferente a cualquier otro juego que haya subido en toda la historia del canal, porque esta es la primera ocasión en la que subo un video IRL, o sea, en la vida real. Un videojuego que pareciera estar grabado en la vida real. La verdad es que me llamó mucho la atención eso, porque creo que nunca en mi vida había jugado un juego de ese tipo, o algo como de vida real. Y por lo que estuve leyendo en la descripción del juego, o sea, está basado en la creadora de este juego que se llama Molly Moon. Bueno, según yo sí es la creadora, apareció su nombre como muchas veces aquí. Entonces yo supongo que sí es la creadora. Y esa chica es la que está impresa dentro de este juego. O sea, todas las imágenes que van a ver IRL son precisamente de ella. Pero bueno, en esta ocasión les traigo... Excuse me, sir. Disculpe, señor. Perdóneme, señor. Se supone que esto es una demo. Es una demo, pero bueno, primero hay que intentar este juego. O si es que sale una versión completa después y les gusta, pues pueden decírmela. Ya la subiré cuando salga. Pero bueno, es momento de comenzar. Un nuevo juego IRL, algo que nunca se había visto. Vean acá, Kazamui IRL. A ver, aquí estoy yo estoy hablando. Mi hermano desapareció hace unos días. Espero que quien quiera que viva aquí pueda ayudarme a encontrarlo. A ver, tengo dos botones. Uno de ítems. Botones de ítems. A ver, aquí tengo como un algo. A ver, espera, no lo puedo ver, ¿o sí? Espera, más bien es aquí, desaparecido. Este es mi hermano. ¿Has visto a este hombre? George Fly. Edad 29, altura 5 pies con 9, sí. Por favor, necesito información de mi hermano. Mi hermano desapareció y estoy buscando de casa en casa a alguien que me pueda ayudar a encontrarlo. De hecho, pareciera como si estuviera jugando en un celular, pero no, es aquí en la computadora, nada más que no sé, está acomodado como si fuera un celular. Como si estuviera grabando, ok. Oh, aquí viene alguien, continuar. Ah, miren, este es Molly. Esta se supone que es la creadora de este juego. O sea, este es una foto 100% real, no fake, de la creadora. Entonces, pues ya lo saben, ella lo creó. Ey, ¿tú quién eres? Tengo dos opciones. ¿Puedo usar tu teléfono o has visto a mi hermano? Y le muestro, el cartelito. A ver, primero, ¿has visto a mi hermano? Agarra del ítem, la foto del desaparecido. ¿Se lo paso o qué onda? Me parece familiar, Vayamos adentro y preguntémosle a un amigo. Ok, vamos a ver si ya saben algo de mi hermano. Déjame decirles que estás aquí. Siéntete como en casa. Ok, será buena idea confiar en esta chiquilla, en la creadora del juego. Dice que me pueda sentir como en casa, entonces puedo hacer lo que se me antoje. Tengo tres lugares al parecer a los que puedo ir. Aquí hay un refrigerador. ¿Puedo tomar lo que sea del refrigerador? Qué cagado. A ver, salte. Si brilla quiere decir que sí se puede abrir. A ver, aquí tiene una coca. Ok, muy bien. Al parecer con esas cosas que brillan puedo interactuar. A ver, aquí puedo abrir esta cosa. Aquí hay un destornillador. ¿Para qué? No tengo ni idea. A ver, aquí atrás hay una puerta. ¿Puedo abrir esta puerta? La puerta está cerrada. Ok. Bueno, este juego es más de point and click. Pensé que iba a ser diferente, pero ok, está bien. Genial, están en el sótano. Sígueme. ¿En el sótano? Sigue adelante, te veré allá abajo. Ay, sí. No, eso no creo que sea una buena idea. No creo que sea una buena idea, no quiero desaparecer como mi hermano. No te preocupes, llamaré al sheriff. Ok, bueno, ya no tengo otra opción que hacer, ya no me puedo salir de aquí, entonces... está bien, chiquilla, lo haré. ¿Puedo seguir avanzando? A ver, ya estoy aquí abajo. ¿Qué pedo? Bueno, este sótano no se ve tan aterrador como otros sótanos. Me tengo que ir acercando poco a poco. ¡A la verga! ¿Qué es eso? ¡Amigo! ¡Saludos! Te hemos estado esperando. ¿Has visto a mi hermano? ¿O qué estás haciendo tú aquí abajo? A ver, primero, ¿qué estás haciendo tú aquí abajo? Solo somos un grupo de individuos con una percepción de la realidad muy parecida. ¿Qué, te gustaría unirte a nosotros? No, la verdad es que no, gracias. Tal vez ellos saben algo de mi hermano, debería de unirme y ganarme su confianza. A ver, mira, evidentemente es una secta y posiblemente me maten, entonces creo que no es buena idea haberse metido aquí. Ya valió madre. No, yo estoy buscando a mi hermano, ¿lo has visto? No creo que lo haya hecho. Le podemos preguntar a los otros miembros y si es que lo saben. Pero primero debemos orar, así que sígueme. ¿Qué pedo? ¡Ah, mira, ahí está Molly! ¡A la madre, Molly! ¡Qué sexy integrante de la secta!
como el miembro más nuevo, tú serás el que lleve a cabo el rezo. No, cabrones, les dije que no. A ver, traza una línea en el suelo. Traza una línea en el suelo aquí con este dibujo como de escarabajo o araña. Tengo que seguir la línea, o sea, a partir de. Ah, ok. Como que tengo que rellenar esta madrecita. Creo, ¿no? Eso parece. A ver, tengo que seguir esta madrecita. Creo que me está saliendo toda chueca, ¿qué pedo? Tengo que rellenar esta madre. Me están haciendo un ritual estos cabrones. Eso no sé qué tiene que ver con la búsqueda de mi hermano. Esto también, ¿no? Sí, shu, 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 shu. Esto no sé qué tiene que ver con la búsqueda de mi hermano, pero todo sea por encontrarlo. Vivo o muerto, cualquier cosa es buena. Ok. Sí, no, está bien. O también esta parte de acá. Ah, qué pedo. Bien, ahora necesitas hacer un sacrificio. ¡No, puerquito! ¡No, qué pedo! ¡A la verga, están explotando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Molly, ¿qué hiciste? ¡Tú, idiota! Lo hiciste mal. ¡Oh, oh! ¡A la madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Este juego está demasiado raro. La verdad es que me está incomodando más que cualquier otra cosa. Es momento de irme. Está gruñendo, está gruñendo. ¿Dónde me puedo ir? ¿Puedo ir para la izquierda? Aquí una lavadora, irme al sótano o entrar para acá. A ver, me voy a esconder en la lavadora, muy inteligente de mi parte. Seguramente sí me vio. Oh. Está oliendo, pues qué pinche perro, ¿qué? No, no mames, sí me encontró. Eso era obvio. A ver, ending 2 de 3. Molly te encontró. A ver, hay tres endings aquí. El primero me encontró. Entonces, evidentemente uno de los endings es donde no me encuentre. A ver, si para acá me encuentra, si entro acá me encuentra, entonces nada más bien voy a salir para acá, voy a salir para acá. A las escaleras, voy a abrir la puerta. Shuku, shuku, shun. Abre las escaleras, ahí está. Salte para acá, que hay una habitación. ¿Debería de entrar a la habitación? Pues creo que aquí no pasa nada. A ver, al pasillo. A ver, vente para acá atrás. La cocina. Para acá, si están con signos de interrogación, quiere decir que ahí no he pasado. Si me meto para acá, creo que no hay nada. No, no, no. O sea, como que está muy fácil de escapar, la verdad. Ni siquiera estoy entendiendo qué está pasando. Pero bueno, yo nada más estoy aquí jugando esta cosa extraña. Solamente estoy siguiendo para adelante. A ver qué hay acá, qué pedo. Un armario, aquí no me encuentra. Es que me empieza a oler, qué pedo. Está como muy pinche rara, pero bueno, está bien. No, sigue siendo el mismo ending, me encontró. A ver, para la izquierda creo que no he ido. Aquí podría haber algo, aquí hay otra habitación. No, 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 ¿o sí? A ver, me escondí abajo de una cama. Ya, me olió, ya valí. Madre, si me empieza a oler, quiere decir que ya chingó, ya. Valí madre. Ah, no, espera. ¿Qué? Eso estuvo bastante cerca. Necesito encontrar la salida de aquí. Ah, entonces no me encontró. Esta ocasión no me encontró. A huevo. A huevo, a huevísimo. A ver, tengo que salir de aquí. Me voy para acá. A ver, para acá no he ido. Para adelante. A ver aquí qué hay. Izquierda. Ah, ya chingó. Ah, miren, aquí puedo interactuar con este espejo. Tiene como una especie de cosa rara aquí, pero puedo seguir adelante. A huevo, huevo, huevo. Creo que aquí es la entrada al inframundo. O algo. ¿Puedo escapar de aquí? Ah, excelente, excelente. El ending 3 de 3. Escapaste. A ver, pues básicamente solamente me falta el ending 1. El segundo es donde me encontraba. El tercero es donde lograba escapar. Pero voy a tratar de buscar las otras opciones porque hay un ending. El primer ending no lo encontré antes. Entonces voy a venir aquí a la casa. Les voy a pedir ayuda. A ver, Molly, ¿puedo usar tu teléfono? Esto no lo había usado la ocasión anterior. ¿Puedo usar tu teléfono? Seguro, ven adentro. Ok. Ahora vamos a preguntarle a mis amigos si han visto a tu hermano. No, no, no. Solamente he visto tu teléfono. ¿Por qué no llamo al sheriff y le pregunto sobre tu hermano? Es un buen amigo mío. Está bien. Está bien, está bien. Puedo hacer exactamente lo mismo. Es que interactúo con algo. Aquí no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Dónde se supone que me tengo que ir? Y es que el destornillador, ¿para qué coño es? Porque lo había agarrado la otra vez, pero ¿para qué es? Es que está cerrado y aún así no se puede abrir con el destornillador. Te estoy esperando en el living room. Ven a buscarme. Pero lo dijo con una voz seductora. Ok, a ver el living room. Para acá está. Ahí está, ahí está, ahí está sentada. A ver, voy a acercar. El sheriff estará aquí pronto. A ver si esto. Nada de esto había pasado la ocasión anterior. Entonces, de a huevo, esto va a desbloquear el primer ending. Ok, me voy a acercar. Voy a acercar de.
Ven, siéntate. Ya, el sheriff ya va a venir. A ver, siéntate, siéntese. ¿Qué te parece un poco de té sabroso? Lo hice por mi cuenta. No, seguramente tiene algo. Entonces, no, gracias, no tengo sed. Hoy he estado tan sola, a la madre. ¿Qué pedo? Puedo tener un poco de compañía, ¿te gustaría ir a mi habitación? ¡Ay, cabrón! Ok, vamos a ver, suena divertido. Dame un minuto. Estoy en la habitación de una chica. ¿Ahora qué hago? A ver qué pedo que hay acá. ¿Un closet? Qué raro, nada de esta ropa parece ser la de Molly. Nada de esto tiene su tamaño o su estilo. Pues yo no veo nada de ropa. De hecho, ¿de quiénes son estas prendas y dónde están los dueños ahora? No sé. A ver, vengo para acá, para el otro lado del derecho también puedo ver algo. A ver, ¿qué es esto? ¿Una mochila? Esta es la identificación de mi hermano. Mi hermano estuvo aquí, ¿qué pedo? Así que él está aquí, o al menos estaba. Pues estaba. ¿Y por qué su identificación diría hermano? O sea, esa es una jalada, pero bueno. ¿Pero dónde está ahora? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, la Molly! ¿Qué te parece mi outfit? ¡Ay, güey! Juguemos un juego. Este juego solamente tiene una regla. Al parecer no hay nada de malo, pero su mirada la verdad es que está bastante inquietante e incomoda muchísimo. Yo siempre gano. A ver, le vamos a preguntar qué pido con la mochila. Mi amigo me la dio, vamos a preguntarle en el sótano, no, voy a llamar al sheriff. Estás jodiendo mucho, ¿eh? Me gusta eso. Ay, cabrón. No, la verga me mató. Molly siempre gana, este es el ending 1 de 3, entonces ya los encontré todos, A ver, espera. Nada más, una cosa más. Ya sé, que ya conseguí todos los endings, pero a ver, me faltó decidir una sola cosa. A ver, ¿qué pasa si en esta ocasión ahora sí elegimos jugar el juego que tanto quería? En vez de preguntarle sobre la mochila, vamos a jugar el juego que tanto quería. A ver, contesta para un premio, ¿ok? ¿Cuánto es? 6 por 9 más 6, más 9. A ver, 6 por 9, 54 más 6, 60 y más 9, 69. Espera un momento. Eso está bien, ahora este es tu premio por elegir 69. ¡Ay, cabrón! Nada, se crean, si me mató al final. No pasó nada. A ver, pues básicamente eso es todo lo que tiene el juego. Y se supone que esto es solamente una demo. Pero sinceramente no se me ocurre qué podría incluir si fuera un juego completo. Yo creo que así está bien. O sea, un juego extremadamente corto, posiblemente sin mucho sentido. Yo creo que así está bien. No sé por qué se tendría que hacer una versión completa. Pero bueno, si te gustó este video bastante extraño de un juego, un tipo de juego que nunca había subido, que la verdad estuvo interesante. No digo que fue el mejor juego. Estuvo bastante extraño, inquietante, pero estuvo bien para pasar el rato. Entonces recuerda, si te gustó, pues deja tu buen like, suscríbete para que sigas subiendo más juegos de este tipo. Recuerda que si quieres que suba alguno, pues puedes dejarlo en los comentarios o en el server de Discord, el link lo dejo en la descripción. Y también recuerda compartir los videos con todos tus amigos para que el canal siga creciendo. Bueno amigos, nos vemos para la próxima. Y chao, y compas.